¿Qué más? ¿Todo bien? Todo bien. Hermano, ¿qué más, parce? You know, guys, I was thinking, thank you all for joining me, Sarak. Thank you. You play for Brazilian team Loud. Yes. NZR, you play for Argentinian team, yes. Leyatan. You're both Argentinian. Yeah. Yes. And that just hit me on the way here. Now listen, we're at a barbecue spot. It's an American barbecue spot. Yeah. But I know the asada is a good topic of discussion for both Brazilians and Argentinians, right? Which one's better? It's hard to say. It's really hard to say. Because both are very good. Both, for me, is Argentina sticks. Yeah, I mean, yeah? We are born in Argentina, so yeah, it's our home food. Yeah? It's hard to be Argentinian food. Yeah. We're going to try American barbecue today. Okay. Hello. So what we have here is the Trinity of American barbecue. We have brisket, ribs, our house-made sausage, and then our spin on traditional side. So we have a Mexican street corn and mac and cheese, a traditional slaw, and then that's our brisket. Smoked for 16 hours. Jesus. Low and slow over Oakwood. 16 hours. Oh my goodness. Enjoy, guys. We will. Anthony Bourdain, famous chef, late chef, said barbecue may not be the road to world peace, but it is a start. Con eso, buen provecho. Pero con permiso, con dale, permiso. Dale, dale, dale. Discúlpame, que este me está mirando. Uy. Muy rico. Upa. Uh-huh. Es tierno. Es muy tierno. Ajá. No sé cómo me siento. ¿Por qué? Está dulce, ¿no? Poquito, igual. Un poquito. Carne dulce. Tampoco va tanto. A mí no tengo tan dulce. La salsa. No. ¿Y tiene un poquito de pepper? Sí. Entonces pica un poquitiquitiquito. No, me gustó. ¿Ya? ¿Has sabido llegado a los Estados Unidos antes de moverte aquí? Competí mucho tiempo atrás. Él también, junto conmigo. Viajamos muchas veces acá a Estados Unidos. Muchísimas veces. Competíamos en otro juego de otra compañía. Terminé viviendo acá unos 3-4 meses en Georgia. Todas las competencias se hacían allá en Atlanta. Sí. Ahora estoy acá. Él también viajaba mucho conmigo. Ahí nos conocimos en los viajes. Íbamos siempre a los mismos países y charlábamos. Y así nos fuimos conociendo y jugando también juntos. ¿Pero qué pensaban de los Estados Unidos antes de llegar? Sincero. Sí, honestamente. Dime. Sincero, país de la hamburguesa. Sincero. Es como que todo se lleva al extremo. Claro, muy al extremo. No es solamente... O sea, si querés ser, qué sé yo, querés ser el actor, vas a ser el mejor actor. Uh-huh. Si querés ser un... Un jugador de balance, vas a ser el mejor jugador de balance. Uh-huh. Como que todo se lleva al extremo máximo. Los mejores chefs, los mejores carros, los mejores todo. Y Argentina no es así. Argentina intenta. Argentina es Argentina. Argentina es Argentina. Tiene que poner una categoría diferente. Hablemos de idioma. Entonces, ustedes dos nacieron en Argentina. Sí. Aprendieron español. Sí. Y ahora saben, los dos también saben portugués. Portugués. Sí. ¿Cuándo aprendieron? Cuando primero conocí a la mujer de mi vida, que estoy casado. brasilera. En ese momento empezamos a hablar. Me gustó. ¿Pero hace cuántos años? ¿Qué año fue? Casi 5 años atrás. Ok. Y se dio el momento que un equipo brasileño me llamó. Entonces, cuando estaba aprendiendo brasileño en ese otro juego, empecé a aprender la cultura brasileña. Y fue muy loco, fue todo muy, muy rápido. Porque yo estaba, mira eso, estaba aprendiendo un idioma nuevo, viviendo los Estados Unidos, porque estaba viviendo acá. ¿Estás acá? Estaba acá. ¿En Georgia? En Georgia, aprendiendo portugués. Y no entendía nada, fue una locura. Y que hay tanta gente en Georgia que también habla portugués, mucha ¿verdad? Gente, sí. Desesperadísimo. Me acuerdo que iba para aliviar un poco, que hablaba todo el tiempo portugués, iba a un Subway, a una comida esa, que hay, que generalmente son personas de México. Ajá. Ponía a hablar con los muchachos de México. Decían, ¿cómo estaba? Solo para hablar más español. Para hablar español, porque me estaba perdiendo, me explotaba la cabeza, realmente. Y a mí me pasó cuando... También en los viajes, cuando vos hablas portugués y quieres hablar inglés, o yo estaba aprendiendo portugués y vos estás hablando inglés, es como que se tienen los dos idiomas y te sale uno y respondes en portugués. Yo respondía en portugués cuando tenía que hablar inglés, porque estaba aprendiendo todavía. Después, cuando ya lo naturalicé, se me hizo mucho más fácil, pero. Claro. Un idioma nuevo es difícil de aprender. Pues hablemos también de inglés.
¿Cuándo aprendieron en inglés? Yo estudié mucho tiempo. Estudié 7 años. ¿En Venezuela? En Argentina, no. Mm. Estudié privado. ¿Por qué decidiste? Fue más una decisión de mi padre. Me dijo, ¿tenés? No me importa lo que hagas de tu vida, aprende inglés. Sí. Y que te abre las puertas. Claro, me dijo, te abre. Tienes razón. Y tiene totalmente razón. Ahora lo entiendo, obviamente. Sí. En el momento dije, qué pereza, ¿para qué? No quiero, Dios mío. Uh-huh. Pero realmente lo que me ha servido el inglés es increíble. ¿Eh? Estoy acá gracias al inglés. Además del portugués, obviamente, el inglés es lo que me hizo evolucionar muchísimo como jugador. ¿Eso cómo los cambiaron? Porque, dime de la cultura, dime todo eso. ¿Cómo hablando portugués y picante. Dime. Yo siempre digo la misma cosa. Para mí, Brasil me dio todo lo que yo soñaba. Lo que soñé. Todo lo que soñé. Uh-huh. Me lo dio todo. Me dio trabajo, me dio mi mujer, me dio un lugar donde siento que pertenezco. Y creo que va más allá del idioma. Es más por una... Fue un sentimiento que me abrazaron, como al mismo tiempo que soy argentino, me dijeron, no importa, te aceptamos, y me abrazaron. Porque hacer un contexto, Brasil y Argentina, no se llevan bien. Hay mucha rivalidad. Ah. Y cuando empecé a jugar, a representar un equipo brasileño, no solo... en Brasil como para afuera, porque viajé con Vikings en la época. De a poco me fueron aceptando mucho más. Cambié. También mi streaming comenzó a ser en portugués. Fueron muchísimas cosas. Entonces, mi vida ahora es Brasil. Eso no significa, que es lo que mucha gente erra cuando habla conmigo, no significa que pare de ser argentino. Claro que no. Sí. ¿Me entendés? Claro que no. Son las raíces. O sea, hablo con mi viejo, con mi padre, con mis amigos de Argentina. Estoy con ellos. Soy argentino. Nací argentino, soy argentino. Pero el amor que me dio Brasil, todo lo que me dio Brasil, no lo puedo negar. Entonces yo me siento parte de ellos también. Claro, pero también ayuda cuando estás ganando. Imagínate. No, entonces siempre digo lo mismo. Brasilero es capaz de un mucho amor y mucho odio. Obviamente cuando juegas mal te matan, o sea, claro, muchos comentarios negativos. Te dejan saber que no le gustó. Claro, exactamente. Pero igual es así en creo que todas las culturas. Sí, todas las culturas. Sí, Argentina es igual. No. Todos, así igual. Claro, pasa que Brasil, hay muchos brasileros. Entonces, que quizás se siente un poco más. They're louder. Sí, son mucho más. Y en mi caso es, yo me quedo con algo que dijo él, como que siento que yo también pertenezco a eso, siento que al estar y haber vivido 2 años, me identifico con muchas cosas de Brasil y también siento que la cultura con la Argentina, si bien es como bien rival, es bien parecido, vos vas a Brasil y te sentís, o yo yendo a otros países, Brasil fue el lugar donde más me sentí como si estuviese en mi país, como en Argentina, porque la gente suele ser parecida, la pasión es igual. El amor es igual, todas esas cosas es como. Yo las asociaba así y eso es lo que me gusta y nada, me quedo mucho con eso. Y con eso dijo el tipo: sí, parte de mí pertenece a ese lugar y a mí me gusta también muchísimo Brasil. Es como mi segunda casa. ¿Por qué te mudaste? A Brasil, bueno, fue. En mi caso fue como una decisión que tomé para salir de mi zona de confort, ¿viste? Cuando llegaba la propuesta era otro idioma, otro país. No conocía a nadie. Siempre había jugado con compañeros que había tenido experiencia o los conocía de antes. Entonces fue como... Llegó la propuesta y la tomé y dije voy a salir de mi zona de confort y voy a enfocarme en ser mejor jugador. Y fue exactamente eso. Bueno, para mí quizás fue un poco más distinto. Compartimos muchas de las decisiones, hablábamos mucho en ese momento. ¿Ustedes se mudaron juntos? No. ¿Al mismo tiempo? Nosotros ¿O por las mismas razones? Claro, nosotros estábamos jugando juntos en ese momento, en un equipo de la TAM. Claro. Y yo le había dicho a él que cuando terminase de jugar quería ir para Brasil. Uh-huh. Primero porque tenía a mi novia en ese momento en Brasil, entonces era lógico. Claro, y segundo que en mi cabeza, un poco loco, pero en mi cabeza sabía que la única forma de ganar un internacional era entrando a un equipo brasilero. ¿Por qué? Porque fue hecho antes. Por otras personas. Okay. No en el mismo FPS, pero fue hecho por otras personas. Ajá. Entonces dije, ahí voy a tener mi chance de ganar.
ahí voy a tener la mejor chance que una persona puede tener es jugar en Brasil, si quiere llegar al nivel más alto. Entonces dije, tengo que ir a Brasil. Me cerraba, o sea, me hacía mi vida más fácil en todos los sentidos. Mi vida amorosa, trabajo. Sí, claro. Y no me llegó una propuesta a mí. Fue más, yo tuve que ir a buscar la propuesta. Sí, claro. Porque lo había llamado en ese momento en ese momento. Le dije, mira, quiero jugar con vos. No sé cómo, quiero jugar con vos. y Sassi me dijo, después de mucho tiempo me respondió. Y me dijo, bueno, buenísimo. Vamos a jugar juntos, vamos a encontrar una organización que te pueda traer de Argentina. Porque esa es otra situación. Sí. Tiene que traer a Argentina. No te queda muy simple. Claro. Eso fue algo muy bueno de Furia que hizo, que lo trajo a él. Es una apuesta, o sea, es una apuesta. Claro. Y para mí fue eso. Eso fue el motivo. ¿Tú también pensaste lo mismo? ¿Que solo puedes ganar? O sea, no, en el sentido que para mí en Brasil ya... No sé, nosotros habíamos sido campeones de Free Strike en Latam. Uh-huh. Y nosotros habíamos visto el impacto, independientemente de eso, que los ganadores del Free Strike de Brasil había sido como boom, explotado. También tuvimos como esa percepción, al menos yo tenía esa percepción de que en Brasil el Valorant estaba como creciendo muchísimo. Mucho más rápido, mucho mejor. Y en Latam creció, pero creció después. Uh-huh. En ese momento no estaba al mismo nivel que Brasil, pero después Latam creció muchísimo en Valorant. Pero en ese momento no era la misma vara con la que se medía. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Esa también fue una de las razones también mías, sí. Además. O sea, yo lo dije, salir misiones con fuera, como decir, para mejorar, hay muchas cosas para mejorar. Estar en un lugar donde no conozco a nadie, en un país nuevo, también perdido, solo. O sea, era ese mi objetivo en ese momento. Sí, claro. Yo también, ¿no? Honestamente, yo me acuerdo en los Estados Unidos hablando de todos los diferentes equipos y todos los diferentes países. Y siempre hablamos mucho de Brasil. Y no tanto de Latinoamérica. Esa es la historia. Brasil siempre fue un país que se mostró muy fuerte en este tipo de géneros de juego. Así que, en este tipo, ¿no? En otros quizás un poco peor. Pero en este tipo de FPS siempre fue muy, muy marcante. ¿Ustedes dos se mudaron a Brasil? Tú te quedaste. Y tú te fuiste otra vez. Sí. ¿Tú por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste? Bueno, más que nada fue una decisión personal. También va con parte de la decisión de por qué fui, de querer tomar Buenos Aires y cambiar, no digo zona de confort de nuevo, pero es como cambiar a otro equipo. Uh-huh. Y además, una razón personal que tengo también con la salud de mi mamá, y entonces quería estar más cerca también, hacia el equipo Argentina, y bueno, eso. Uh-huh. Eso fue el resumen de por qué me fui. ¿Y eso hace cuánto fue? Fue que me fui, terminó el Champions con Furia, yo me fui en casi principio de año, creo que igual, no, fue en diciembre, creo que se hizo el anuncio, cuando me fui. Esto fue... Reciente. Ya. Yeah. Sí, fue hace mucho tiempo. ¿Hace qué? ¿4 meses? ¿4 o 5 meses? Sí. Bueno, terminó el Champions, más o menos, que fue en septiembre. Ahí uh-huh. hubo un mes que estuvo todas esas negociaciones, esos equipos, uh-huh. y ahí ya en diciembre se concluyó. Cómico cómo compartimos muchas cosas en nuestro destino. Porque ¿qué pasó? Cuando entré en Vikings, mi madre fue diagnosticada con cáncer, con cáncer de mama. Y el único motivo por el que fui a Brasil fue porque ella me dijo... Anda, seguí tus sueños, seguí, competí, porque era mi sueño competir. Claro. Y era lo único por lo que yo volvería sería para estar con ella. Pero ¿qué pasó? En cuanto estábamos en Vikings, estaba yendo todo muy bien, el tratamiento de ella estaba mejorando. Y empezó a empeorar todo cuando clasificamos para la Champions. Huh. Así que en el medio del bootcamp, nosotros estábamos en un bootcamp para la Champions. Mi madre empieza a empeorar, empeorar, empeorar. Y una semana antes de la Champions, falleció. O sea, murió. Una situación muy fea. Y yo estaba en el medio de la Champions. Estaba en Berlín en ese momento. Entonces, en el momento, el psicólogo me dijo, competí, sacátelo de la cabeza. Y cuando vuelvas, cuando termines de competir, volví a Argentina, haz lo que tengas que hacer. Uh-huh. A todo esto yo estaba... empezando mi nueva familia en Brasil, porque ya estaba con mi esposa. Sí, claro. Entonces, yo dije, bueno,
Si volvería a Argentina, volvería simplemente por mi padre. Uh-huh. Entonces ahí tomé la decisión, hablé con él, me dijo, tu madre quería que vos sigas tu sueño, yo quiero que vos sigas tu sueño. Uh-huh. Así que yo dije, voy a continuar en Brasil. Es lo más lógico, estoy empezando mi familia, sí, claro. Estar todo aquí, pesado, perdón. Y seguí en Brasil. De mi parte, es como estar también un tiempo con mi mamá, no es a nivel de él exactamente lo que sucede, pero es como, son reflexiones, ¿no? Y exactamente todo eso es muy duro, porque yo lo conozco hace un montón y sí. Cuando me contó es como, se me partió el alma también y es como... No me lo imagino. Hay historias. Creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero claro. La decisión de quedarme en Brasil fue muy fácil. O sea, después... Por después, el apoyo del viejo. Claro, exactamente. Y porque también sabía que mi hermano estaba allá para cuidar a mi viejo. Mm. Y cuando pasó todo eso, tomé la decisión de continuar en Brasil y ahí empezó Lau. Ahí fue cuando hicimos Lau, cuando empezamos con el equipo. Así que esa fue mi decisión. All right, let's talk about Valorant for a little bit. Yes. Gecko, newest agent, has a really cool story, right? Both mm-hmm. of his parents are Mexican. He's first generation American. How cool is it, given that you guys are not American, mm-hmm. how cool is it to see that in a game that you guys spend so much time playing and so much time invested in? Creo que el mejor ejemplo es que estamos acá por una empresa de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Representa un poco eso, ¿no? Creo que Valorant nos dio un montón de oportunidades. Un montón. Mm-hmm. Sí. O sea... Sí. Y honestamente, para mí también fue lo mismo. Porque sin Valorant, yo no tengo las oportunidades que tengo. Yo no... Sí. I'm not casting, right? Yeah. Porque antes de Valorant no tenía esto. Y, I mean, también con Gecko... queda mucho de lo mismo. Sí. Y también, honestamente, yo cuando, when I heard the Gecko came out, I thought, wait, that's, my parents aren't Mexican, but that's me, yeah, right? Yeah. Like, my parents are both from a different sí. place. I was first generation that was born in the United States and trying to figure out, like, how do I, like, hang on to my Colombian culture while assimilating in New York? Sí, of all sí. places, right? Sí, sí. Queda mucho de lo mismo. Y aprendiendo inglés en la escuela. Y creo que eso es un poco de lo que está pasando acá, porque sí, traemos verdad. Nuestras culturas de Argentina, de Brasil, de Chile, los chicos. Sí, todo traemos es. Todo para acá. Y ya nos estamos adaptando al estilo de Cali. Sí, sí, the Cali style, bro. Sí. Yo, bro. What's up, bro? What's up? It's just cool that, like, that... And Gecko and us, honestly, that's the common ground that we have. Like, we're bringing exactly. all of these cultures and it's coming together because of a game. Yes. Right? Like, what a wild... Yeah. It's really wild. It's very, very cool. Let's talk about the league. Let's talk about the America's League. We're only a couple weeks in, 2 weeks in at this point. Mm. What are the expectations that you guys have on yourselves for this very first VCT America season? Personalmente, para el equipo. Dime los dos. Personalmente creo que estoy en una posición un poco particular porque con la salida de dos de nuestros integrantes del año pasado se me puso en una situación que un preciso, por lo menos yo siento que tengo que demostrar que puedo ser un líder muchísimo mejor. Uh-huh. Entonces creo que esa es mi batalla individual, de conseguir ser el líder que quiero ser para los talentos que tengo, porque tengo jugadores muy, muy jóvenes realmente. Muy jóvenes. Y no es solamente ayudarlos dentro del juego, también es ayudarlos afuera del juego. Porque hay algunos que no hablan inglés, hay algunos que no saben cocinar, hay algunos que... Mi papá. El papá. Ajá. Ajá. El viejo. Exactamente, el viejo. Entonces, individualmente quiero eso. Siempre fui una persona que me gustó mucho todo el lado de lideranza, me gustó mucho el lado de estar en el frente de un grupo. Siempre me gustó eso. Y grupalmente... Yo sé que nosotros tenemos como una estigma, ¿cómo sería? Yo sé que muchas personas nos ven como que somos el equipo que ganó la Champions, que es verdad, y que somos el equipo a derrubar. Pero eso fue con dos integrantes antiguos. Yo lo siento así. No, te soy sincero, yo lo siento así porque okay. con los dos nuevos chicos cambió todo el equipo. Cambió todo. Porque cuando estaba
pancadas así. Claro. Era otro, de otra forma lidiábamos en el grupo. Era otro sentimiento, era otra forma de dirigirse al grupo. Entonces ahora yo no tengo más jugadores experientes dentro del juego, pero tengo un staff un poco más experiente, porque tengo un staff con Frod, que Frod, claro, veterano, 36 años de experiencia en FPS, realmente me ayuda. Entonces, para el grupo, yo realmente quiero que ellos sean maduros como atletas. Porque literalmente es muy gracioso para mí, porque ¿cómo explico para un jugador que acaba de hacer 17 años cómo ser un atleta? Siendo que ni terminaron la escuela. Claro, no terminaron la escuela, es ridículo. Entonces, no terminaron la escuela, competición a alto nivel. Automáticamente, muy rápido. Tan joven. Muy joven. Entonces, ¿cómo les digo entender, cómo les hago entender que el entrenamiento es súper importante? Que no pueden comer chocolate todo el día. Una bolsa de Doritos. Sí. Una bolsa de Doritos. Y energizante a la noche. Y energizante a la noche. Entonces, ¿cómo les hago entender eso? Entonces, ese es mi desafío, convertirlos en atletas. Y que al mismo tiempo ganemos, ¿no? Porque estamos para eso, estamos para ganar. Entonces, es un desafío muy difícil. Pero estamos bien. Bueno, yo personalmente siento que al introducirme a este equipo nuevo, cuando los chicos no me conocen, tipo, no me conocían antes. O sea, si bien mantenía relacionamientos con ellos, así de jugar rank, de hablar, todo eso. Creo que es más introducirme como esa persona del equipo, como él dice también, de parte al menos, no soy IGL, pero soy una persona que puede ser como un líder silencioso para así decirlo, que acata responsabilidades dentro del juego o que mismo fuera también enseñe ese tipo de actitudes o que pueda transmitirle eso a mis compañeros de equipo, transmitir esa seguridad, poder ayudarlos en todo lo que mi experiencia trae al equipo también. Y esa es la parte individual, además de poder ser mejor a mejor que ayer siempre, como quiero pensar yo. Y después, grupalmente, entender todo lo que concentra la liga, que es otro formato, lo que quizás, porque son los 10 mejores equipos de América, entenderlo como una maratón, ¿no? Una carrera en la que vos, cada fecha, cada semana que vas pasando, tenés una enseñanza. Y si bien si uno quiere ser campeón del mundo y quiere llegar a ganar todo, da ese enfoque siempre en el siguiente paso, que primero está la liga, primero después está Tokio, después está el Champions y todo eso. Me gustaría que el equipo pudiera entender el proceso que se está dando. Y bueno, Juan Onur también, que es un buen entrenador, que se está encargando de todo eso. Yo creo, o confío mucho en este equipo, que pueda entender exactamente cómo funciona esta carrera, ¿no? Entonces, nada, colectivamente creo en eso. Y eso porque quería decir algo más. Entonces, ¿qué opinaron? Muy rico. ¿Cuál fue el favorito? El favorito, el brisket. No, el mac and cheese. El mac and cheese quedó muy delicioso, muy sabroso. Imagínate nosotros eligiendo el mac and cheese cuando hay unas carnes de Detroit. Quedaron americanos. Sí, super americanos. Oh, boys. Thank you all so much for hanging out. Let's get out of here. We'll see you guys at the studio. Okay.